tienes un rincón en tu jardín que luce un poco triste y abandonado? ¿Te gustaría darle un toque de vida y color sin gastar mucho dinero ni contaminar el medio ambiente? Entonces estás en el lugar correcto. Los neumáticos de coche son un excelente material reciclado con el que se puede hacer cualquier cosa. Hoy te traemos algunas ideas realmente sorprendentes para crear accesorios de decoración para su jardín y convertir esos viejos neumáticos en hermosos jardines floridos y sostenibles. Hola, bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 254 ideas para jardín con llantas y decoraciones inspiradoras para reutilizar llantas de goma y darle vida al jardín de tu hogar. Gracias a la versatilidad de los neumáticos y sus características, puedes trabajar con ellos fácilmente, pintándolos, cortándolos, aplicando todo tipo de complementos para hacer cada espacio más original, al mismo tiempo, reciclar los neumáticos, ayudando al medio ambiente. No importa si tienes un jardín grande o pequeño o incluso una simple terraza. Si tienes que reciclar neumáticos, en unos minutos puedes aprovechar el espacio y embellecerlo, dejando volar tu imaginación. El bricolaje con neumáticos es una actividad muy creativa y divertida que te permitirá pasar un rato en familia con unos resultados realmente increíbles que encantarán a los más pequeños de la casa. Los neumáticos reciclados ofrecen una manera creativa y sostenible de embellecer tu jardín, transformando un objeto desechado en un rincón florido y atractivo. Aquí hay algunas ideas para aprovechar neumáticos en tu jardín. Macetas colgantes. Pinta las llantas con colores vibrantes y cuélgalas en las paredes del jardín o en una cerca. Llénalas con tierra y planta flores coloridas o plantas colgantes como petunias o helechos. Este tipo de macetas no solo ahorran espacio, sino que también añaden un toque artístico y vertical al jardín. Jardineras en el suelo. Apila neumáticos para crear jardineras de distintos niveles. Puedes plantar en cada neumático una variedad diferente de flores, creando un efecto de cascada de colores. Las flores anuales como las caléndulas, zinnias y margaritas funcionan bien para este propósito. Huertos elevados. Apila varias llantas una sobre otra y fíjalas bien. Rellena con tierra y planta una variedad de flores, hierbas o vegetales. Las jardineras elevadas son perfectas para crear diferentes niveles y dimensiones en el jardín, además de facilitar el acceso para el cuidado de las plantas.
jardín vertical. Corta los neumáticos por la mitad y fíjalos a una pared para crear un jardín vertical. Llena las mitades con tierra y plantas suculentas o plantas de bajo mantenimiento. Este tipo de jardín no solo es funcional, sino también una pieza artística en tu espacio exterior. Árbol de neumáticos. Crea una estructura en forma de árbol usando neumáticos de diferentes tamaños apilados y fijados con varillas de metal. Pinta los neumáticos y planta en ellos flores o plantas trepadoras. Este proyecto se convierte en un punto focal único en tu jardín. Bordes de jardín. Utiliza neumáticos cortados para crear bordes alrededor de tus parterres de flores. Píntalos y colócalos en el perímetro para añadir un toque colorido y delimitado a tus áreas de plantación. Asientos y mesas de jardín. Utiliza llantas para crear asientos rústicos y mesas de exterior. Apila y fija varias llantas. Cubre la parte superior con un cojín resistente al agua para los asientos o una tabla de madera pintada para las mesas. Estas piezas no solo son prácticas, sino que también aportan un estilo único y reciclado a tu jardín. Estanque decorativos con neumáticos. Convierte una llanta grande en un pequeño estanque. Coloca un forro impermeable en el interior de la llanta, agrega agua, algunas plantas acuáticas y, si lo deseas, peces pequeños. Este estanque proporcionará un atractivo punto focal y atraerá vida silvestre, como ranas y libélulas, al jardín. Esculturas de jardín. Desata tu creatividad construyendo esculturas con llantas. Puedes crear formas de animales, flores gigantes o cualquier otra figura que se te ocurra. Pinta las llantas y acomódalas para darles la forma deseada. Estas esculturas servirán como divertidos puntos de interés y conversación en tu jardín. Juegos para niños. Usa llantas para construir columpios, balancines o un arenero. Pinta las llantas con colores brillantes y asegúrate de que estén bien sujetas y seguras para los niños. Esto no solo ofrece un espacio de juego divertido, sino que también enseña a los niños sobre la importancia de reciclar y reutilizar. Camino de jardín. Corta las llantas en secciones y úsalas como bordes para crear caminos en el jardín. Llena el interior con grava o piedras decorativas. Este tipo de camino es duradero y puede ayudar a delinear diferentes áreas dentro del jardín. Al utilizar neumáticos reciclados en tu jardín, no solo estás creando un espacio florido y atractivo, sino que también estás contribuyendo al medio ambiente al reutilizar materiales que de otro modo terminarían en un vertedero. Estas ideas combinan funcionalidad y estética, proporcionando un toque único y sostenible a tu jardín.
Beneficios de un jardín con neumáticos usados. Reciclaje y sostenibilidad. Reutilizar neumáticos reduce el desperdicio y da una nueva vida a materiales desechados. Creatividad y personalización. Puedes personalizar cada proyecto con diferentes colores y diseños según tu gusto. Economía. Es una solución económica, ya que los neumáticos viejos suelen estar disponibles gratuitamente o a muy bajo costo. Versatilidad. Los neumáticos pueden ser utilizados en una variedad de formas y tamaños, permitiendo múltiples aplicaciones en el jardín.
Implementar estas ideas no solo embellece tu espacio exterior, sino que también promueve prácticas sostenibles y ecológicas. Con un poco de creatividad y esfuerzo, puedes transformar neumáticos viejos en un rincón florido y vibrante que será el orgullo de tu jardín. Si te gusta la arquitectura, la decoración y el paisajismo, deja tu me gusta y suscríbete al canal activando la campanita de notificación para no perderte de nuevas ideas. Cada semana actualizamos el canal con nuevos videos. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.